quiero agradecer a Aida y a Ricardo, la invitación que me hicieron a venir aquí a Monterrey a tener esta sesión con todos vosotros, y luego pues a Julieta y a las autoridades correspondientes del Tecnológico de Monterrey para venir aquí a esta sesión esta mañana con todos. Y luego también quiero agradeceros a todos vuestra presencia, porque hemos estado a punto de no poder tener la sesión por las lluvias y los acontecimientos climatológicos, pero bueno, finalmente podemos tener la sesión y ha salido todo bien, se ha podido llevar a cabo el plan previsto y bueno, pues es la primera vez que yo estoy en el Instituto Tecnológico de Monterrey, no lo conocía y conocía mucho y sabía mucho de por lo menos en Europa y en España es muy conocido como una institución educativa de nivel superior muy, muy prestigiosa, de las primeras de América, y por eso yo también para mí es un honor muy grande estar invitado por esta institución y ser escuchado por todos vosotros, ¿no? Y yo por eso también os agradezco la atención que me prestáis, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a pasar ya al tema de la sesión, que era una historia cultural del amor y el matrimonio. Esta conferencia tiene este título así, porque primero Aida me sugirió que es un tema que era muy interesante para su tesis doctoral, y luego que era un tema importante para el programa de doctorado sobre en estudios humanísticos. Y yo al principio no sabía por qué, y yo, cuando ya ella me explicó que su tesis dentro del programa de estudios de doctorado de estudios humanísticos está enfocada como un estudio del influjo que ejerce, o de la mutua influencia que hay en la historia entre la sociedad, la técnica y la ciencia, y cómo todos esos niveles se van influyendo unos en otros y se condicionan, se determinan, se obstaculizan o se apoyan. Entonces ya entendí bien por qué esta conferencia podría ser de interés para el programa de estudios humanísticos que dirige Ricardo, y luego ya me enteré un poco más de los planteamientos que hacen. Supe que el inicio de esos programas estuvo diseñado aquí también por vosotros, también estaba en el equipo un profesor de la Universidad de Madrid que es, bueno, antiguo compañero mío, muy amigo mío, Javier Ordóñez, y bueno, pues también me da mucha satisfacción entrar en un ámbito en el que él colaboró a diseñar, y un poco pues continuar en esa línea y aportar algo que puede ser útil para los estudios de doctorado, los estudios de posgrado en historia cultural, ¿no? Y en estudios humanísticos para científicos o para ciencia, ¿eh? Y bueno, a lo largo de la conferencia pues, o de la sesión o del coloquio, que me podéis interrumpir cuando queráis a lo largo de él, que si es oportuno responderos os responderé, y si no es oportuno os diré que os responderé al final, ¿eh? Para que tenga un sentido más coloquial todo, ¿no? Y más familiar. Y a lo largo de la exposición de lo que es una historia cultural del amor y el matrimonio y la familia, pues entonces sí que vamos a ver cuál es la mutua influencia que hay entre, por una parte, la economía y la técnica, por otra parte, la organización social y el derecho, y por otra parte, los conocimientos científicos y los principios religiosos y las creencias filosóficas. Bueno, yo creo que pocos temas hay que afecten de una manera tan directa y tan personal y tan íntima a todo el mundo como el tema del amor y el matrimonio, ¿eh? Y bueno, más o menos todo el mundo alguna vez se ha enamorado y alguna vez incluso
ha contraído matrimonio y alguna vez ha contraído matrimonio por amor. Y a veces los matrimonios se han roto o se rompen cuando el amor desaparece o se extingue. Bueno, y bien, entonces todo eso que tiene que ver con la economía y con la técnica y con el derecho y con la política y con la religión y con la filosofía. Pues, bueno, pues vamos a ver qué tiene que ver, ¿vale? Bueno, en primer lugar, vamos a decir que, vamos a ver, la costumbre de casarse por amor es una costumbre bastante moderna, que nace aproximadamente en la Europa occidental de los siglos XI, XII y XIII. No es que antes de esos siglos no existiese el amor, que existe. Y existe el amor, como aparece claro, en los poemas de Safo, o en los diálogos de Platón, o en los poemas de Catulo, o en los tratados de Ovidio, que son autores griegos y romanos del siglo V a.C., o del III, o del siglo I después de Cristo, o del siglo II. El amor ahí aparece como tema de las tragedias griegas y el enamoramiento y las pasiones y el arrebato y la infidelidad y todo eso, ¿vale? Pero vamos a ver, en esa época que existía el amor, no había una relación entre el amor y el matrimonio. Es decir, la gente no se casaba por amor, no se casaba por estar enamorado. De manera que, ¿y entonces por qué se casaba? En el derecho romano, el matrimonio era un acuerdo o un negocio entre los padres de familia, lo que los juristas llaman el pater familia, que son una forma de manejar, de transmitir o de aumentar los patrimonios económicos. El matrimonio es, por así decirlo, un negocio patrimonial, lo que ahora llamamos un patrimonio económico. Y así es en Roma, ¿vale? Y por otra parte, independientemente del patrimonio, y del, digamos, el matrimonio está vinculado, es un negocio patrimonial, y depende del patrimonio, ¿vale? Y luego tiene una relación más o menos, diríamos que muy pequeña, con el amor. Los padres de familia se preocupan y prefieren que los hijos que van a contraer matrimonio se agraden y se acepten entre ellos. Pero bueno, que se enamore, pues eso no. O sea, la gente, bueno, y si alguien casado, pues se enamora y, bueno, pues, y tiene relaciones sexuales con la persona que se enamora, bueno, pues que la tenga, vamos, ¿no? ¿Qué problema hay? No es especialmente problemático eso para un griego y ni es problemático para un romano. Digamos que el sexo y el amor y el sexo pueden estar vinculados entre sí, pero el amor y el sexo no están vinculados al matrimonio. Eso se entiende, ¿verdad? Bueno, y luego hay un tipo de una cierta, digamos, flexibilidad en el comportamiento sexual y amoroso en Grecia, y la hay también en Roma, aproximadamente hasta el siglo II, III después de Cristo. ¿Qué pasa en el siglo II y III después de Cristo? Pues en el siglo II y III después de Cristo pasa que el cristianismo ha
colonizado todo el Imperio Romano y también todo el Imperio Griego, ¿vale? Y la parte de cristianismo que se desarrolla dentro del mundo grecorromano, que es el cristianismo, lo que nosotros ahora conocemos como cristianismo romano, cae dentro del área de influencia del maniqueísmo y del gnosticismo, que es cosa que los filósofos conocen y saben bien. Y entonces, digamos, hay unas corrientes neoplatónicas, gnósticas y maniqueas que consideran que el sexo es algo malo, o muy malo, cosa que no ocurre en el cristianismo que cae del lado oriental. En el cristianismo que cae en el área cultural semita no ocurre eso. El mundo semita no considera el sexo como algo malo, y por lo tanto el cristianismo semita tampoco, pero para nosotros el cristianismo semita es desconocido. Para nosotros el cristianismo conocido es el romano, que es en el que nosotros nos movemos, ¿vale? En el área cultural en la que nos movemos. Bien. ¿Qué ocurre cuando, digamos, el sexo es malo y está prohibido? Siendo el sexo una cosa tan importante y necesaria para, en primer lugar, para el aumento de la población. Y en segundo lugar, para la transmisión de bienes. También tenéis que tener en la cabeza la idea de que el mercado y la universalización del mercado, eso no se produce en Europa hasta la Revolución Francesa. Hasta la Revolución Francesa no, digamos, la tierra está vinculada a la sangre. Quiere decir que las propiedades son las propiedades de las familias, o de los nobles, o de todo eso, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver, si el sexo es una cosa tan mala, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Porque eso es muy importante para la transmisión de bienes y para... Bueno, entonces vamos a decir que, y ahí es donde se desarrolla toda la doctrina cristiano-gnóstica, por así decirlo, vamos a ver, el sexo es malo y por lo tanto hay una manera de, por así decirlo, redimir el sexo, de hacer que sea bueno, que es que el sexo enfocado o dirigido a la procreación. Si enfocamos y referimos el sexo a la procreación, entonces el sexo queda redimido. Entonces, o por así decirlo, queda legitimado. Es legítimo el sexo que va referido a la procreación. Y el que no va referido a la procreación es malo, malísimo. Y en ningún caso, antes el sexo no había habido normas sobre sexualidad en el mundo griego y romano, no hay prohibiciones sexuales muy estrictas y graves, sí. Y así aparece en la tragedia griega. ¿Cuáles? Las relaciones sexuales intrafamiliares. O sea, lo que se llama el incesto, en cualquiera de sus formas. Las relaciones sexuales de una esposa, la segunda o la tercera o la cuarta esposa de un hombre, con cualquier hijo del marido, por ejemplo, de la primera o de la segunda esposa, porque el concepto de incesto en la antigüedad es muy amplio. No es el concepto de incesto moderno que se, digamos, que abarca consanguinidad en primer grado. El concepto de incesto en la antigüedad es muy, muy amplio. De manera que, y además como también el concepto de matrimonio, y el matrimonio admite varias nupcias y a veces admite, por ejemplo, un tipo de vínculo que no sea el matrimonial, sino que sea el de la concubina o el de la hetaira, o bueno, pues ya, y ahí os encontráis, digamos, el sexo malo, malísimo, horrible en el mundo griego y romano es el sexo intrafamiliar. Y tenéis que pensar que la familia no es la familia nuestra ahora, no es la familia monógama de reducida, sino una familia en sentido amplio. Eso es. Pero el sexo extrafamiliar no tiene especialmente relevancia o moral o jurídica o en determinado, en Grecia o en Roma. Bien. Entonces, cuando el cristianismo, por así decirlo, engloba todo y ha permeado todo Occidente, y ya estamos en el siglo
pues digamos cuatro, a partir del siglo IV, el sexo empieza a ser una cosa muy grave y muy mala, las relaciones sexuales intrafamiliares también, pero cualquiera, por supuesto, también las extrafamiliares, de manera que solo el sexo es admisible si está enfocado y dirigido a la procreación, ¿vale? Porque para eso Dios creó al hombre y la mujer, para que tengan hijos. Cuando tienen hijos, pues entonces el sexo es bueno. Para cualquier otra circunstancia, el sexo es muy malo, ¿vale? Hay todavía una vuelta de tuerca más interesante, y aquí esto interviene la ciencia. Y es que en el siglo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hasta el siglo 19, no se sabe cuál es el papel de la mujer en la procreación. ¿Qué es lo que aporta la mujer para que se generen los hijos? Está muy claro que lo que aporta el hombre es el esperma. Y además, bueno, pues se sabe desde antigüedad y tal, pues lo que hace que haya una... lo que el hombre aporta a la nueva criatura es el esperma. ¿Y la mujer qué es lo que aporta? No se sabe. Dice, hombre, está clarísimo el óvulo. Sí, eso lo sabemos desde el siglo XIX, pero no antes. Entonces, ¿qué es lo que se sabe antes? Pues no se sabe. Y entonces hay una discusión que viene desde el siglo V entre Galeno y Aristóteles, según la cual Aristóteles sostiene que el papel, lo que la mujer aporta para la procreación es, dice Aristóteles, la sangre. O sea, Aristóteles cree que la aportación de la mujer a la, al nuevo ser tiene que ver con la menstruación. Y que es algo que acontece en la menstruación, ¿vale? Y Galeno cree que no, que lo que la mujer aporta para la procreación es el semen, el lubricante, el moco vaginal de la mujer, ¿vale? Entonces, vamos a ver, aquí tiene que, con esto, y esto aparece, digamos, ¿qué pasa cuando los confesores y los religiosos siguen la teoría de Aristóteles? Pues cuando siguen la teoría de Aristóteles, o sea, la teoría científica de Aristóteles, entonces el placer de la mujer no tiene nada que ver con la procreación. Porque la mujer puede concebir y generar sin placer. Y por lo tanto el placer no es necesario. Tan no es necesario que si siente el placer, pues eso es pecado. De manera que toda la época medieval en que los moralistas han seguido la teoría científica de Aristóteles, el orgasmo femenino era pecado. Sentir deseos y sentir placer por parte de la mujer era pecado y tenía que acusarse de eso en confesión y el confesor la tenía que absolver de eso. Cuando los moralistas seguían la tesis de Galeno, es decir, ¿qué es lo que genera el placer sexual en el orgasmo de la mujer? Pues el orgasmo de la mujer se genera en relación del flujo y de la mucosidad y de tal y todo eso. Y pues entonces el orgasmo de la mujer es legítimo y no es pecado porque contribuye al nacimiento de hijo, que es, digamos, los tratados de los moralistas y de los filósofos es lo que ha permitido reconstruir una historia del orgasmo femenino. Y también la historia de las épocas y los siglos en que si la mujer sentía eso era pecado y ella era mala, y si la mujer no sentía, entonces la mujer era buena y eso era santo. Ecos de esa cosmovisión medieval que dura en la modernidad duran hasta el siglo XX en diversos niveles o estratos sociales o en diversas culturas en Occidente. 6, 7, 8, 9, 10, 11, con todo unas alternativas, digamos que el sexo es malo, el amor va por otro lado,
el matrimonio va por otro lado, y entonces el sexo es legítimo solo en unas condiciones tales en si se vincula al matrimonio y si se vincula a la procreación. De otra forma, no es legítimo. Vale. Bueno. Seguimos adelante y llegamos al siglo XI y XII. ¿Qué pasa en el siglo XI y XII? En el siglo XI y XII empieza a producirse, después de la caída y la descomposición del Imperio Romano, empieza a... Imaginaos que hay como 5 o 6 siglos después de la caída del Imperio Romano de Occidente. En el siglo V, pues, digamos, la invasión de los pueblos bárbaros, y gente que no sabe leer ni escribir, gente que es nómada, cazadores, recolectores, o que pastores, o que gente que no ha vivido nunca en ciudades, y empieza a vivir alrededor de los, digamos, o pequeñas ciudades, o centros comerciales, o monasterios, o conventos, o fortalezas, o tal, en torno a lo cual empiezan a surgir las ciudades, y empieza a surgir riqueza, y empieza a haber cada vez, empieza a ver otra vez mucha población. La caída de Roma, y Roma es, supone un declive de población, y una, los más importantes factores históricos siempre son los demográficos, la cantidad de gente que hay, siempre. Y culturales también, y humanísticos también, cuánta gente son, cuántos son. A partir del siglo XI y XII, que vuelve a renacer, se produce el renacimiento urbano, cosa de la que Jessica sabría mucho y nos podría hablar mucho. Cuando empieza a haber un renacimiento urbano en Europa y empieza a haber muchas ciudades y empieza la arquitectura y tal, en el siglo XII, XIII. Pues, ¿y ahí qué pasa? Ahí empieza a haber, hay como dos instituciones que nacen en el siglo XI y XII y que son muy importantes. Una es la banca y otra es la universidad. ¿Por qué nace la banca como institución en el siglo XI y XII? Porque hay cada vez más gente, porque hay cada vez más ciudades y porque hay cada vez más intercambio entre lo que hacen la gente de esas ciudades. Y entonces esos intercambios se miden con dinero y, digamos, se basan en dinero. Y entonces empieza a haber cada vez más dinero. O sea, empieza a haber monedas. Y empieza a haber monedas que la gente tiene en bolsas o bolsillos. Antes no hay dinero y la gente no tiene dinero. Bueno, pues los negocios hay dinero, pero vamos, muy poco. Quiero decir que cuando en la arqueología medieval europea se encuentra, por ejemplo, una orza con monedas o una bolsa enterrada en un sitio con moneda, eso siempre es posterior al siglo XI. ¿Por qué? Porque antes la gente no lleva dinero, no es corriente que tenga dinero. A partir del siglo XI empieza a haber gente y que lleva una bolsita de dinero, o lleva un poco de dinero, y empieza a haber mucho comercio, y empieza a haber ciudades, y empieza a haber... Bueno, la universidad nace también, y empieza a haber gente que encuentra un buen modo de ganarse la vida por el procedimiento de saber leer, escribir, sumar, restar y multiplicar. Que eso es lo básico y lo importante para llevar un negocio. Y el que sabe hacer eso se puede ganar la vida relativamente bien. Y el que estudia eso se le llama bachiller. Se le da el título que se llama bachelor. Ahora en inglés bachelor, ¿no? Pero que entonces se llamaba, bueno, pues un bachillerato en artes, las cuatro reglas, la gramática, la, ¿vale? Y entonces esa gente, bueno, pero esa gente que estudia empieza a ser gente que empieza a darle al coco también y empieza a vivir dependiendo de ellos mismos, de su trabajo, y no de sus padres o de su familia. Y entonces esta gente que empieza a ser así, empieza a tener, a dejarse llevar por algunas preferencias que es por lo que llamamos, que que llamaríamos individualista, y que son la, podríamos llamar, la afirmación del individualismo. ¿Qué quiere decir la afirmación del individualismo y dónde aparece eso? Pues eso, uno de los sitios donde primero aparece el individualismo es en la arquitectura.
¿Por qué? Porque después del siglo XII empieza a haber en la arquitectura una cosa que antes no la había y que se llaman las habitaciones individuales. Antes hay habitaciones individuales, no las hay. Hay la alcoba y hay las salas donde duermen los criados o los niños. Si leéis el Quijote, hay en las ventas donde la gente va de viaje, eso ya en el siglo XVI. Hay habitaciones con varias camas donde duermen los huéspedes. Hay alguna habitación individual en alguna venta que vale un pastón y que muy poca gente se la puede pagar. Normalmente, ¿en qué más se manifiesta el individualismo? Por ejemplo, en la generalización del plato. El plato es una cosa terriblemente individualista. O sea, uno coge su comida y se la pone en su plato solo para él. ¿Y antes qué había? Pues antes todo el mundo come del mismo puchero, ¿no? O sea, no. Pero, digamos, el individualismo se va fortaleciendo entre el siglo XI y en adelante. Entonces, ahí del siglo XI en adelante, conforme se va desarrollando las costumbres de seguir, de empezar cada uno a hacer cosas suyas y propias, pues ahí lo que aparece es una corriente que viene de Bagdad y sobre todo de Andalucía, que es la poesía arábigo-andalusí, que trata mucho sobre el amor. Y antes no se ha hablado del amor. Sí, sí, hay tratados sobre el amor. Ars Amandi de Ovidio es un tratado sobre el amor. Pero no es un tratado del amor como el collar de la paloma de Ibn Hasan de Córdoba del siglo X. O, digamos, otros libros de otros poetas arábigos andaluces en que hablan del amor, pues, por ejemplo, de la persona que se enamora por haber oído hablar de otro, de la mujer o del hombre, del amado, de quien se enamora por las miradas, de quien se enamora por los sueños, de quien se enamora solamente por el trato continuado, de quien se enamora por... de las señales del amor, porque si se puede disimular el amor, o sea, digamos una analítica fenomenológica tan minuciosa de los goces del amor, eso no ha habido antes, sí que ha habido, pero no tan, digamos, una cosa tan natural, como es la costumbre en las culturas semitas. Entonces, daos cuenta, para un referente de las culturas semitas, que... por ejemplo, en la Biblia hebrea, el Cantar de los Cantares, que es el punto de referencia de la mística española del amor, el Cantar de los Cantares es un epitalamio. Un epitalamio es un canto a las noches de boda. ¿Qué es el canto de las noches de boda? El canto de las noches de boda es el canto del amor de los, esposos. Que la tradición cristiana los recoge entera para tomarlo como punto de referencia de lo que es el amor a Jesucristo y el amor entre... y todo eso dessexualizado. Pero, digamos, los árabes no lo dessexualizan. Tanto no lo dessexualizan que para ellos el paraíso es el goce sexual máximo. Es disfrutar de las huríes del profeta. ¿Y qué es disfrutar de las huríes del profeta? Disfrutar de las huríes del profeta es experimentar el gozo y la fuerza de la potencia creadora de Alá sin cansancio y sin que desfallezcan las fuerzas. ¿Qué es el orgasmo para un árabe? El sentimiento de estar creando Alá. Una especie de comunión teológica con el Creador. Por eso, el paraíso y el cielo es, digamos, se puede pensar y describir y contar en clave de orgasmo, o también en clave de embriaguez alcohólica, que son todos los poemas báquicos de la cultura islámica. Quiere decir, ellos tienen prohibido el vino y el alcohol, pero se toma como vía para una experiencia mística. Más o menos como aquí se toma el peyote para una experiencia mística. ¿Vale? Que se puede hacer. Eso lo hacen los árabes con el alcohol.
Y entonces ellos lo describen así. Bien, eso se empieza a escribir mucho en una lengua muy nueva y muy reciente, que es el castellano. Y empiezan a escribirlo y difundirlo los poetas andalusíes. Eso empieza a difundirse desde el sur de España y llega a Italia y al sur de Francia, y le llega a un tal Dante Alighieri, en el siglo XIII, a un tal Petrarca, y le llega antes que a ellos y a la vez que a ellos a la corte de Leonor de Aquitania, y produce un impacto grande y genera lo que se llama la poesía trovadoresca y el amor cortés. La poesía trovadoresca y el amor cortés es un canto al amor en el que se enaltecen mucho los sentimientos personales, o sea, individual. ¿Y qué sentimiento especialmente? Los amorosos. Y entonces ahí es donde se inventa y se desarrolla más que nunca, o más que nunca, una costumbre que ha llegado hasta vosotros y que practicáis de un modo especialmente grandioso, que es el rondar o cantar a la amada, con canciones o con guitarras o con violines o con trompetas o con tal. Pero eso nace y y adquiere una consistencia muy fuerte con la poesía trovadoresca, con otra cosa, que también la poesía arábiga tiene un impacto fuerte del platonismo, aunque el Islam no es cristiano, sí que recibe un impacto fuerte del platonismo, del gnosticismo y del maniqueísmo, y hay una corriente también de poesía islámica y de poesía trovadoresca muy fuerte. En lo que se canta es el casto amor. El amor es amor casto. ¿Qué es el casto amor? Pues un casto amor. ¿Dónde nace el casto amor? El casto amor nace fundamentalmente en Bagdad en el siglo VIII, que es la poesía abasí, y de ahí pasa a Andalucía, y de Andalucía pasa. Lo que pasa es que no todos los árabes y no todos los musulmanes son gnósticos, ni todos son neoplatónicos, porque el paraíso islámico sigue siendo las huríes del profeta. Por eso se puede espiritualizar lo que se quiera y tal, ¿no? Y entonces ahí hay corrientes diversas, unas muy espiritualistas, neoplatónicas dentro del mundo islámico, y otras más concordes con la tradición judaica y semita del cantar de los cantares, o el sentido, la valoración positiva de lo material, o la valoración positiva de lo sensible, que eso llega luego hasta la poesía de Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, española, en que los jardines son, teología. El jardín es donde está escrita la teología. Uno de los libros que hemos editado en nuestro seminario de las tres culturas era Infierno y Paraíso, el más allá, en las tres culturas. Y hay un artículo que está dedicado, un capítulo está dedicado a los jardines del Edén, la teología islámica, del más allá. La imagen del paraíso en la teología islámica está sobre todo en los jardines, o sea, en la arquitectura, que son la gente que diseña el paraíso. Y entonces eso lo que se diseña es, lo que se goza es el olfato, el sonido del agua, las frutas, los sabores, los colores. El paraíso es eso. El paraíso es el goce sensible y la generación y la creación de lo sensible, de lo material, que es distinto del paraíso greco-cristiano y greco-romano del cristianismo greco-romano, que es una contemplación intelectual, ¿entendéis, no? Y entonces esas dos cosas se juntan y afectan a la manera de entender el amor y el sexo, y luego, como ahora vamos a ver, el matrimonio. Entonces, esto, sí, hay un amor cortés, y de pronto empieza a darse una costumbre que antes nunca se había dado, que es el individuo empieza a sentirse suficientemente fuerte porque tiene dinero, porque tiene una habitación individual, porque come en un plato suyo solo para él, a tomar decisiones basadas solamente en cosas suyas personales, que son sus sentimientos personales.
¿Y eso en qué campos? En todos. Empieza en el siglo XIII, XIV, XV. Hay un teólogo que empieza a decir que lo más importante para referirse a Dios y para tratar con Dios es lo que uno individualmente sienta. Y se le llama el libre examen. Y que rezar quiere decir rezar pensando, con un libro. Es Martín Lutero. La autonomía de la conciencia es la referencia a Dios. ¿Cuál es la guía fundamental para referirse a Dios? La propia conciencia. O sea, los propios sentimientos. Eso es lo que se refiere a la relación con Dios. ¿Cuál es el criterio moral último y supremo para saber qué es lo bueno y lo malo? Antes que eso, Santo Tomás de Aquino, siglo XIII, la propia conciencia. ¿Qué es el criterio supremo de moralidad? ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo funciona la conciencia? Bueno, entonces ahí se va. El hombre empieza a ser analizado desde el punto de vista de sus sentimientos, su individualidad, su conciencia, y las decisiones empiezan a tomarlas. El soberano empieza a ser el individuo cada vez más, ¿vale? Bueno, entonces el soberano resulta que también el individuo empieza a, de pronto, se les ocurre, en parte inspirados por el amor cortés, en parte inspirados por los cambios sociales que hacen que uno pueda vivir de su trabajo y por lo tanto no depender de la estructura de la familia amplia, agrícola, en que, digamos, todo depende de la autoridad del paterfamilia, ¿no? Sino, bueno, si cada uno depende de su trabajo, las decisiones uno las puede tomar uno también. Entonces empieza a generarse en el siglo XIII, XIV y XV una costumbre que antes no había ocurrido nunca, jamás. Y es que hay gente que se le ocurre la idea novedosísima de casarse porque se han enamorado. Y hay gente que se atreve a hacer eso. Pero claro, eso lo hace en secreto. ¿Por qué? Porque la gente se casa cuando los padres dicen, donde los padres dicen y con quien los padres dicen, pero no con que ellos quieren. Bueno, pero como el amor es un sentimiento que va cobrando fuerza, que tiene una carga literaria de órdago a la grande, ¿no? Y una carga sentimental, tal, la gente empieza y se casa por amor. ¿Y cómo lo hace? En esa época la gente sigue siendo cristiana y el matrimonio sigue siendo un sacramento. Y es un sacramento instituido por Jesucristo para la salvación de las almas. ¿Cuál es el objeto de los sacramentos? La salus animarum, la salvación de las almas. ¿Y para qué se instituye? Para que todas las almas estén en condiciones de y tengan la gracia suficiente para los momentos difíciles o los cambios de etapa de la vida. Y el matrimonio está para eso, ¿vale? Entonces la gente va a la misa, oye la misa, y cuando al final de la misa el cura dice, podéis ir en paz, y les bendice, se cogen de la mano y se dicen, ¿tú me quieres? Sí, yo te quiero, sí, ya estamos casados. Y están casados. Bueno, entonces eso es un matrimonio sacramento válido que existe solamente en el fuero interno, porque solamente lo conocen ellos dos, pero no en el fuero externo. En el ámbito de lo público, ese matrimonio no se sabe, no se conoce. Luego llega el momento en que los padres van a casar a los hijos y casan a los hijos con otras personas distintas. Como los hijos no tienen fuerza moral para decir a los padres otra cosa, pues contraen el segundo matrimonio. Y entonces lo que ocurre es que en el siglo XIV y XIII, XIV y XV empieza a haber en Europa una epidemia cada vez más generalizada de lo que se llaman matrimonios clandestinos. O sea, matrimonio doble, gente con dos matrimonios. Uno, en el fuero interno, que es generalmente el sacramentalmente válido. Y otro, en el fuero externo, que es el socialmente válido. Bueno, ¿y eso qué problema plantea? Pues plantea el problema de que en los siglos XIII, XIV y XV el régimen de transmisión de bienes va por vía patrimonial, por vía matrimonial. Y por lo tanto los bienes se transmiten por herencia y se transmiten a los hijos. Y bueno, si se transmiten a los hijos, entonces
que la gente no sepa quién es su hijo es un problema. Porque, digamos, una sociedad en la cual se desconoce quiénes son los titulares de los bienes es una sociedad caótica. No sé cuánto estaréis desfamiliarizados con la economía o con el derecho, los que estáis aquí, pero, digamos, si en una sociedad no se sabe quiénes son los titulares de los bienes, pues es una sociedad absolutamente inmanejable. Entonces, ¿cómo arreglamos o resolvemos el problema de los matrimonios dobles? Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos el problema de la autonomía del individuo? ¿Cómo resolvemos cómo se reconoce el poder de la individualidad y de alguna manera, digamos, se evita que el individuo se escape del orden social? Digamos que la fuerza del individualismo contribuya a la cohesión de la sociedad, ¿no? Que es lo que se propone, una de las cosas que se propone el emperador de Europa, entonces Carlos V, Carlos I de España. Y entonces convoca el Concilio de Trento. Cuando Carlos V convoca el Concilio de Trento, digamos, tiene muchos proyectos de organización de Europa, organización del Estado y organización de la sociedad. Uno de los cuales es el matrimonio, hay más, pero uno de los cuales es el matrimonio, que es decir, bueno, hay una manera en que podemos resolver el problema del orden público y el problema de la titularidad de los bienes y asignación de bienes en Europa, que es hacer que el matrimonio, para que sea válido, tenga que ser público. De manera que, si los dos jóvenes se cogen de la mano cuando el cura dice eso no es vale como sacramento, porque para que valga como sacramento, el cura tiene que decirlo, sí, 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 yo os caso, os reconozco como casado y aquí delante de la comunidad os reconozco como casado. Ah, y entonces en ese caso, pues entonces si eso ocurre, estáis casados. Y si no, no. Y ya no hay nada más que un matrimonio, que es el público y no el privado. Porque ahora el matrimonio, que es sacramento, es público. Bueno, esto era la idea de Carlos V. Y la lucha de Carlos V en Trento por conseguirlo. ¿Tuvo muchos problemas y muchas dificultades para conseguirlo? Sí. ¿Por qué? Porque se encontró enfrente un tío que se le opuso con todas las fuerzas de su alma y de su cuerpo a la tesis de Carlos V, y que fue el padre Laínez, tercer general de los jesuitas. ¿Por qué el padre Laínez, tercer general de los jesuitas, se opuso a la pretensión de los otros padres conciliares de hacer que el matrimonio, para que fuera válido como sacramento, fuera público? Porque, decía el padre Laínez y otros teólogos, la otra mitad de los teólogos, el matrimonio era un sacramento instituido por Jesucristo para la salvación de las almas, para ayuda a los hombres que entran en la situación nueva matrimonial, y que la validez del sacramento dependía de que Jesucristo lo hubiera institucionalizado con ese fin, y que ni la Iglesia ni el Estado tenía poder para variar las condiciones de validez del sacramento. ¿Por qué? Porque Cristo no lo hizo para... Porque Cristo no creó ese sacramento para resolver un problema de orden público. Si eso es un problema de orden público, es asunto vuestro, pero no asunto de la Iglesia. Ahí empezáis a ver una mentalidad moderna, bastante moderna, de separación entre Iglesia y Estado que el padre Laínez tiene en la cabeza y que Carlos V no tiene. ¿Lo entendéis? Bueno, el padre Laínez perdió la votación por 6 votos. Y como el padre Laínez perdió la votación, en Trento se inventó lo que nosotros conocemos como matrimonio civil. O sea, un matrimonio público. ¿Eso quién lo inventa? El Concilio de Trento. Que dice, bueno, vamos a ver, o hay forma del matrimonio o no hay matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Fundamentalmente y esencialmente la forma.
que es yo te quiero, tú me quieres, yo reconozco que tú has dicho, dices delante de esta, te quiero, me quieres, sí, lo has dicho, daros un beso aquí, que todo el mundo conste y tal, hace cuchi cuchi 5 veces, y así ya queda constancia de que os queréis, ¿vale? Bueno, ¿antes el matrimonio era así? No. ¿Qué era antes el matrimonio? En Roma, en Grecia, en la Edad Media, una unión de hecho, con consecuencia jurídica. Bueno, la gente se une, tiene hijos, les da de comer, los alimenta y tal. A partir de tanto, el matrimonio tiene que tener una forma y además tiene que ser público y si no, no vale. Y además solo hay una forma de tener, de contraer el matrimonio. Desarrolla, habiendo conseguido en Trento lo que se considera entonces, si lo era, la victoria suprema en la realización de lo máximamente humano, que es vincular el amor, el sexo, el matrimonio y la familia. ¿Qué es el matrimonio? El matrimonio es, a ver si veis esto, el matrimonio es la primera institución revolucionaria de la historia. ¿Por qué? Dicen, porque en cierto modo, fijaos hasta qué punto es revolucionaria y por lo tanto demencial, pero eso no se ve hasta el siglo XX. En el siglo XVI, el matrimonio es, por así decirlo, hacer consistir como si la felicidad fuera un estado civil. Estado civil, casado, que quiere decir feliz. ¿Por qué? Porque está el amor, está el sexo, está el matrimonio, está la propiedad y está la unidad de todo. Es igual que la Revolución Francesa de 1789, cuando se dice vamos a ser todos libres, fraternos, iguales, y todos nos lo daremos todo y lo ponemos en la Constitución. Y como lo ponemos en la Constitución, a partir de ese momento todos los mexicanos somos libres, somos fraternos y somos iguales. Y a partir de este momento todas las parejas son felices. Esto es una manera muy moderna de creer en las ideas y de creer en la revolución, ¿eh? Pero que está muy bien pensada, porque resuelve muchos problemas, ¿eh? Entonces, vamos a ver, ¿qué problema resuelve? Bueno, un orden económico. A partir de ahora se sabe bien, muy bien, quiénes son los titulares de los bienes. Y a partir de ahora, todo el orden económico de la modernidad se basa en la legitimidad de, la transmisión de bienes, que consiste y que es el sexo legítimo. ¿Qué es sexo legítimo? Pues el que está referido a la procreación y que se lleva a cabo con persona a la que se ama y se adora y además tiene como objeto unos hijos a los que se cuida y tal, ¿no? Y además eso está apoyado entero por la Iglesia y por el Estado y todo, ¿no? De manera, y eso se llega a eso, digamos, y para que os hagáis una idea, la tensión de las fuerzas dramáticas que hay ahí, donde aparece sobre todo esa es la tragedia de Romeo y Julieta. O sea, Romeo y Julieta es la tragedia en la que aparece la necesidad de vincular sexo, amor y matrimonio en ese momento. También tenéis que pensar que Romeo y Julieta es una tragedia que es imposible que se dé como tragedia en Grecia o en Roma o en el medievo. ¿Por qué? Bueno, pues si se ama, que se ame. Es que se quieren acostar, pues que se acueste. Es que tienen hijos, pues que los tenga. Es que se tiene que casar luego con otra persona, pues que se case, no hay problema, ¿no? ¿Por qué en Romeo y Julieta sí que lo hay? Porque tiene que coincidir todo. Bueno, ahora, ¿qué pasa desde Romeo y Julieta en adelante, luego? Pasa otra cosa que tiene, vamos a ver, el orden social descansa sobre el sexo legítimo y descansa sobre la legitimidad de la prole, y el orden económico descansa sobre la legitimidad de la prole. ¿Y eso sobre qué descansa?
obviamente, de la fidelidad conyugal de la mujer. Entonces, digamos, todo el orden social y económico de la edad moderna gravita sobre la fidelidad conyugal de la mujer, por lo cual el adulterio femenino es un pecado muy grave, cosa que no es el masculino. Jessica, escucha, el adulterio femenino es muy grave porque rompe el orden económico y social, porque rompe el orden económico y social de toda la modernidad, y el masculino no lo rompe. ¿Por qué? Porque el orden económico de transmisión de bienes está asegurado por la vía femenina, no por la masculina. Bueno, por la vía masculina resulta que el heredero legítimo puede ser alguien que en realidad no sea hijo del duque de Alba, pero eso es asunto de la duquesa de Alba y ya está, ¿no? Y no lo sabe nadie más, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver, ese orden económico y social y político se mantiene hasta que llega un momento en que la mujer no puede más. Digamos, la mujer no puede más porque la mujer, igual que el hombre, también empieza a desarrollar el individualismo y sus sentimientos. Y resulta que también la mujer se puede enamorar de otro y se enamora de otro. ¿Eh? Y entonces aparece otra tragedia mucho más grande y gorda que la de Romeo y Julieta, que no es la de los amantes del siglo XVI, sino que es la tragedia de la mujer adúltera del siglo XIX. El siglo XIX crea un género literario nuevo y grandioso que es la novela, y el tema de la novela del siglo XIX es el adulterio femenino. Y eso es Ana Karenina, es Madame Bovary, es la regenta, es, que es la ruptura del orden social de la modernidad. ¿Y eso por dónde se rompe? Por el corazón de la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no aguanta eso, ni se le puede pedir que lo aguante. Digamos, el orden social y económico de una sociedad, de una civilización, no puede estar montado sobre los sentimientos de un individuo singular, sea hombre o sea mujer, ¿no? Puede estarlo, pero entonces eso es una tragedia. Y ahí aparece toda la novela del siglo XIX para dar testimonio de que eso es una tragedia. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Hay alguna posibilidad de liberar a la mujer o alguna posibilidad de, digamos, liberar al sexo de unas funciones económicas, políticas y jurídicas tan importantes? Digamos, ¿hay alguna manera de decir, bueno, vamos a ver, desde los comienzos del Paleolítico, en que se establece la prohibición del incesto como la Carta Magna y definición de la familia para constituir el orden social, el sexo y el reparto de las funciones sexuales ha estado soportando el peso del ordenamiento social, hasta que llega un momento en que en el siglo XIX se dice, bueno, vamos a ver. Ah, empieza a haber problemas, y luego hasta que, sobre todo, en el siglo XX se produce lo que se llama la revolución sexual. ¿Qué es la revolución sexual? Bueno, la revolución sexual es el intento de reorganizar las relaciones entre amor, sexo, matrimonio y familia de una manera que permita a los hombres del siglo XX resolver la enorme cantidad de graves problemas que tienen, y que no son menos graves que los que tenían en el siglo XV con los matrimonios dobles. ¿Vale? ¿Cuáles son esos problemas? El primero de todos es que después de la Segunda Guerra Mundial se establece una declaración de derechos humanos universales para todos los hombres. Antes están proclamados en la independencia del buen pueblo de Virginia de 1776,
y luego para la Revolución Francesa de 1789, pero digamos eso se universaliza y se materializa para todos los países del mundo en la Declaración de 1948 de las Naciones Unidas que se crea entonces. Entonces ahí se dice, todos los hombres son iguales, todos los mexicanos vamos a ser libres, fraternos e iguales. Y bueno, pues esto es en los años 48-50, pues unos 10 o 12 años después a alguien se le ocurre decir, bueno, pues si todos los hombres son iguales, entonces todos los hijos son iguales. Vamos a ver, ¿qué quiere decir que todos los hijos son iguales? Esa es la clave de la revolución sexual, ¿eh? Es la revolución probablemente más potente alcance de la historia del género humano, ¿no? En términos de pensamiento, de reflexión y de organización política y jurídica, ¿eh? Que es decir, ¿qué quiere decir todos los hijos son iguales? Ahora, la revolución sexual de los años 60 de Europa y América tiene esto, vamos a ver, como el aspecto más vistoso de la revolución sexual, obviamente la minifalda, el aspecto más práctico, obviamente la píldora anticonceptiva, y el aspecto más contundente y potente y demoledor es la reforma del Código Civil del derecho. ¿Qué tipo de reforma del Código Civil y del derecho? Todos los hijos son iguales. ¿Qué quiere decir todos los hijos son iguales? Quiere decir que nazcan como nazcan y nazcan de quien nazca, todos los hijos son iguales. ¿Antes no era así? No. Antes, como hemos dicho, viene establecido desde Trento, el hijo legítimo es el que nace del sexo legítimo, que es el contraído según matrimonio sacramental y público. Y el que es concebido y generado al margen del matrimonio sacramental y público, ¿qué es? Pues nadie. No es nadie. Pues es, en el derecho, pues se le llama hijo natural, hijo ilegítimo. De otra manera, en el lenguaje ordinario se le llama hijo de puta. Y así es como aparece en el Quijote, ya en el siglo XVI. Hijo de puta, además de ser un insulto que se utiliza en España todavía, es un estatuto jurídico. Fundamentalmente, hijo de puta es un estatuto jurídico. ¿Qué estatuto jurídico? El del que no tiene apellido, no tiene familia, no tiene derechos, no tiene herencia, no tiene propiedades, no puede acceder a un montón de cargos, por supuesto públicos. ¿Por qué? Porque no es nadie. O sea, un hijo ilegítimo es un sin papeles. Lo que ahora es en la sociedad moderna, sin papeles. Y por eso, hijo de puta es un insulto grande. Pues tú no eres nadie. No tienes donde caerte muerto. Eres un desgraciado. Bueno, ahora, ¿qué quiere decir que todos los hijos son iguales? Pues que el derecho y el gobierno dicen, mire usted, a mí me da igual con quién se acueste usted y con quién se levante, me está sin cuidado, pero si hay consecuencias, usted las asume. Es que no era mi marido, me da igual. Mira, es que no era su mujer legítima, me da lo mismo. Si es suyo, usted lo cuida. Eso quiere decir que desaparece la diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo. ¿Qué quiere decir que desaparece la diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo? Porque desaparece. O sea, que no hay un sexo más legítimo que otro. Bueno, pero eso es gordo, ¿no?
en Grecia era así, pero en Roma también podía ser así. O sea, entonces se destruye la familia cristiana, volvemos a la ruina. Bueno, no, volvemos a una situación anterior a Trento, solo anterior a Trento. Anterior a Trento quiere decir una época en que el matrimonio no tenía forma y que eran situaciones de hecho y que luego eran sistemas, las familias son sistemas de asignación de la prole. Es decir, bueno, a ver qué es, cómo se gestiona esto que hay aquí, ¿no? Bueno, vamos a decir que no hay diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo. Eso quiere decir que el Estado y el derecho va a proteger con mucha fuerza el vínculo paterno-filial y va a proteger a la parte más débil, que es la prole. Y por lo tanto, para proteger eso, deja completamente desprotegido el vínculo conyugal. ¿Por qué? Primero, porque la mujer ya no es la parte más débil, porque la mujer ha accedido completamente al mundo laboral y económicamente la mujer tiene fuerza y puede tenerla. O sea, desde el punto de vista económico, la mujer ya no es la parte débil. Desde el punto de vista económico, la parte débil es la prole. Entonces, ¿qué pasa con la relación entre el hombre y la mujer? Bueno, mire usted, la relación entre el hombre y la mujer, eso es cosa de ellos. Pero mire usted, es que este señor es realmente mi marido y el hijo que ha tenido... Bueno, ustedes ya son mayorcitos y es que debería haberlo hecho. Sí, está muy bien, usted tiene unos derechos y porque usted es su pareja legítima, y pero él tiene unas obligaciones respecto de esa prole, da igual con quién la haya tenido, es su padre. Pero es que entonces usted, o sea, digamos que el sexo, lo que se produce ahí, entonces la revolución sexual es una, en los años 60 y 70, en todos los países, es una reprivatización del sexo. Digamos que en los años 60 y 70 no solamente se reprivatiza en Europa la Renfe, la compañía de correo, Telefónica o las hidroeléctricas, se privatiza el sexo. Lo cual quiere decir que, bueno, la señal más de la privatización del sexo es la desaparición del impedimento de impotencia para la validez del matrimonio. ¿Qué quiere decir la desaparición del impedimento de impotencia para la validez del matrimonio en los códigos civiles? Pues eso quiere decir que a partir de los años 60 el Estado y el derecho no custodia un pene de platino iridiado con referencia al cual la mujer puede decir: oiga, este señor no hace las cosas como es debido. ¿Por qué? Porque ya ha desaparecido un canon de cómo había que hacer las cosas, tutelado y custodiado públicamente por el derecho y por el Estado. Mire usted, es que este señor no puede hacer las cosas como es debido. ¿Y cómo es debido? ¿Dónde está dicho que es debido de alguna manera? Pues vas al código, pues no está, va a los códigos civiles, al derecho, pues no está dicho en ningún sitio cómo hay que hacer las cosas. Entonces, ¿qué pasa? Eso es asunto de ustedes. O sea, está privatizado. Más privatizado que Telefónica. O porque todavía puede reclamar: oiga, este tío, yo tengo un contrato con él de que me tiene que servir la banda ancha por tanto dinero y que no puedo estar... Pero, digamos, el sexo es más privado que ¿por qué? Bueno, digamos para beneficio de la prole. Entonces, digamos, ¿qué le pasa al matrimonio? A la vez, y mientras eso ocurre, hay un montón de gente que hace ya mucho tiempo que ha dejado de creer en el matrimonio. ¿Por qué ha dejado de creer en el matrimonio? Porque el matrimonio hace mucho tiempo que se ha convertido en una institución parasitaria del ordenamiento jurídico. Inicialmente era una institución que servía para que un hombre y una mujer se enamoraran, se casaran, tuvieran hijos y tal, y así es como lo pensaron Shakespeare y Romeo y Julieta y Carlos V. Pero luego, andando el tiempo,
conforme va cambiando la sociedad y va habiendo mucha más gente, el matrimonio, mire usted, pues sirve para adquirir la nacionalidad en 3 días, ¿eh? Para cambiar de nacionalidad. ¿Para qué sirve? Mire usted, sirve para transmitir una donación mortis causa en una donación inter vivo, que es gratuita y no tiene impuestos. ¿Eh? Mire usted, y entonces, digamos, ¿qué es el matrimonio? Una herramienta jurídica para negocios. Y entonces eso la gente lo percibe y lo experimenta, y por él dice que yo me voy a casar, ¿para qué? ¿Para que un tío en el Ministerio del Interior tenga en orden sus archivos? Anda y que le den dos duros, ¿no? Al tío, ¿no? Yo no me caso por eso, si me quiero casar, ¿no? Y hay gente que tiene un sentido de, ¿eh? ¿Y para qué sirve el matrimonio? Para que una, pues para que esta actriz le saque la mitad de sus millones de dólares a Richard Gere, o lo que sea, o, bueno, o sea, en realidad el matrimonio no tiene... Y bueno, y además ahora yo reprivatizo el sexo. Eso quiere decir que el sexo está tan privatizado que ni siquiera es relevante para contraer matrimonio. ¿Qué es el sexo? No sé, algo de lo que al Estado no le interesa y a la sociedad tampoco. Excepto si se trata de violencia a menores. Bueno, en ese caso hay un delito. Y tal. Pero si no se trata de protección del menor, el sexo es una cosa de la cual el Estado se desentiende y la sociedad se desentiende, que es la privatización, o sea, los liberales, Jessica, ¿eh? Un planteamiento 100% liberal, pero digamos inapelable. Bueno, y ahora todavía se dice, hombre, pero es que esto es la destrucción de la familia cristiana. Hay que recuperar la familia cristiana y hay que rehabilitar la familia cristiana, porque esto es la destrucción de la familia cristiana. Vamos a ver. Es muy posible que quien dice eso y quien lo dice así no tenga la menor idea de lo que está diciendo y del alcance de lo que está diciendo. Porque lo que está diciendo es algo así que probablemente si se diera cuenta no lo diría, como es posible que no lo diga ninguno de vosotros cuyas creencias religiosas yo desconozco. Pero ¿cuántos de vosotros o cuántos miembros de la Iglesia Católica, incluso cuántos sacerdotes y cuántos obispos estarían dispuestos a reactivar con vigencia social el estatuto jurídico del hijo de puta? ¿Queréis reactivarlo? ¿Cuántos queréis que eso se reactive? ¿Alguien quiere que se, alguien puede querer que eso se reactive? ¿Alguien puede querer que se establezca una diferencia entre sexo legítimo y sexo ilegítimo? Bueno, ¿qué es lo que se busca y qué es lo que el derecho busca y qué es lo que la sociedad busca? Proteger a la prole. ¿Y cómo protege a la prole? Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre ahora? Obligando a todos los progenitores a cuidar a la prole. Lo hacen. Ahí la sociedad tiene fuerza y tiene poder y el Estado para hacerlo cumplir. Otra cosa es que lo logre siempre, sí, porque se escabullen las partes o lo que sea, ¿no? ¿Conocéis muchos de los que estáis aquí a alguien que tiene hijos de un matrimonio anterior, que tiene un segundo matrimonio del cual tiene hijo o del cual no tiene, pero ya venía el otro, como son el matrimonio del actual presidente de los Estados Unidos, de México? ¿Conocéis muchos casos así? O incluso en que haya, luego tiene hijos del segundo y no tiene hijos del tercer matrimonio, pero vive con o una pareja de la que sí tiene hijos y los cuida. ¿Por qué? Pues porque esa es su obligación y también porque eso es lo que el cuerpo y el alma piden. Nos piden que hagamos. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo más cristiano.
en lo más en concordancia con la doctrina cristiana, no con el derecho canónico, no con las instituciones de la Iglesia tal y como están todavía, digamos, ¿no? Pero sí es lo que hace. Y entonces, ¿qué es el matrimonio ahora? Pues una unión de hecho con consecuencias jurídicas. ¿Cuáles son los modelos para, casualmente, los modelos que los países que tienen digamos una crisis de matrimonio establecida por Trento, que lo copiaron todos los países protestantes de Europa porque era una forma sensacional de resolver los problemas de orden público? Pero Escocia no lo copió. Y en Escocia, hasta el año 39, el matrimonio no tenía forma, ninguna. Y hay 12 estados de los Estados Unidos del Norte de América en los cuales el matrimonio tampoco tiene forma. Bueno, entonces, ¿cómo se sabe que alguien está casado? Por los hechos. ¿Qué son los hechos? Porque los hechos, bueno, sí, esta pareja lleva ahí viviendo no sé cuánto tiempo, tienen no sé cuántos hijos, los cuida, los alimenta, los lleva tal, y eso, ¿quién lo sabe? Pues los vecinos, está ahí, y cuando hay un problema, el juez tiene que ir a preguntarle a los vecinos, y al final, recurriendo a los vecinos, se entera y dice, bueno, pues si son un hombre y una mujer y llevan no sé cuánto tiempo viviendo juntos, y hay unos niños que parece que son de ellos porque nadie ha dicho nada, y están ahí, y la gente les llama papá y mamá, y los vecinos también, y tal, pues son sus hijos, ya está. Y entonces, el derecho es la expresión y el reconocimiento de la verdad de la vida. Eso es el derecho. Lo digamos la forma más noble de entender el derecho. La expresión y el reconocimiento de la verdad de la vida. Y eso es un desastre para el cristianismo o para el sacramento o para la religión. Bueno, sí se mantiene la disciplina sacramental de Trento, sí, pero ahora lo que habría que hacer probablemente es volver a los planteamientos del padre Lainé. Digamos que, por así decirlo, la modernidad al final lo que ha hecho es una especie de venganza contra Carlos V. Quiere decir, ¿tú querías solo una forma de matrimonio? ¿O forma única o no hay matrimonio? Pues ahora toma. No hay forma, ninguna, ni pública. Y a ver cómo te las arregla. Tú no puedes obligar a la gente a casarse con una forma. ¿Por qué? Porque no lo hacen. No tiene ningún recurso. E incluso, si para el matrimonio el sexo es irrelevante, porque no, da igual, está privatizado, ¿cómo? Hasta da igual que sean del mismo sexo las personas. Bueno, pero es que la Iglesia, bueno, ese es un problema de la Iglesia, que lo resuelva la Iglesia en su sede, ¿no? Pero, ¿el sexo tiene importancia para el matrimonio? ¿Sí o no? No, pues no la tiene. ¿Y eso por qué? Pues porque hay mucha prole que viene de no se sabe por qué. Pero es que eso los hombres... Ahora, y las mujeres, pues son muy infieles, y antes los hombres, las mujeres eran más fieles, y ahora las mujeres son muy infieles, y las mujeres han destruido el matrimonio, y han destruido el sacramento, y han destruido no sé cuántas cosas. Y mire usted, todo esto ocurre, como he dicho, porque hay mucha más gente, somos muchísimos más, y sobre todo con una cosa nueva que antes no pasaba, y es que vivimos muchísimo más. O sea, antes la edad, la expectativa de vida media cuando empieza el siglo XX de las personas es de 40 años, en 1900. En el año 2000 la expectativa media de las personas es de 70 años o más. No es igual estar casado. Va, otra cosa, ¿sabéis? ¿En qué periodo de tiempo es cuando dura más en qué época de la historia el matrimonio es más largo? En el siglo XX.
que dura una media de 15 años. Nunca ha habido matrimonios tan largos en la historia. Entre otras cosas, pero nunca la gente ha vivido tanto tiempo. Bueno, ahora la gente vive hasta los 70 u 80 años. Que en ese tiempo, en ese periodo, tienen ocasión de contraer matrimonio de 15 años, tres matrimonios de 15 años. Digo, de media, solo de números, de demográficamente así. Y claro, la edad fértil de la gente es distinta y por eso a lo mejor en el tercer matrimonio pues ya no hay hijos, pero los hay anteriores y se les cuida, ¿no? Y entonces, y luego hay otra cosa, ¿no? Que es, vamos a ver, ¿por qué el sexo pues es cada vez es incontrolable y no puede legislar? Vamos a ver. En las sociedades en las que el hombre tiene 40 años, la expectativa media de vida es de 40 años, la mujer se casa a los 18 o 20 y el hombre a los 22. En las sociedades anteriores y en las actuales, y en las primitivas todavía más, la mujer madura hacia los 12 años aproximadamente. La primera regla puede venir a los 9, 10 o 12, en un periodo de tiempo que oscila entre esos años, ¿no? Y del hombre entre los 10 y los 15 años, más bien entre los 12 y los 16, o por ahí, ¿no? Esto, vamos a suponer que el periodo de maduración sexual, vamos a poner que sea 13 años para los dos, una media, ¿eh? 13 años para los dos. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo tarda usted en servir el caldo desde que empieza a hervir la olla? Es decir, la olla empieza a hervir a los 13 años, ¿vale? ¿Usted cuánto tiempo va a tardar en servir el caldo? Dice, pues mire usted, yo tardo 3 años. Bueno, si usted tarda 3 años en servir el caldo, usted puede decir que la sopa no se puede comer hasta tarde. Pero eso ocurría en el siglo XIX y usted puede decir que es pecado tal cosa o que es la otra y tal, lo puede decir porque eso tiene que ver con la transmisión de la propiedad y con tal y tal. Bueno, vamos a ver, ahora se casa la mujer, entra en el mercado laboral, el hombre también, la sociedad se hace más compleja, la formación profesional se acaba a los 25 años, el hombre empieza a tener una autonomía laboral a los 30, quiere decir, ¿cuánto tiempo se tarda desde que empieza a hervir la olla hasta que se sirve el caldo? 15 años, ¿no? O más, ¿no? Pero usted no puede, no puede dejar que lo pruebe. Usted no puede ser. Vamos a ver, la olla hierve a la edad, al momento que hierve, y cuando eso está hirviendo, tiene un, digamos, un tiempo de cocción, digamos, limitado, ¿no? O sea, luego hay que darle salida como sea, ¿no? ¿O no? Eso tiene que ver, un momento, eso quiere decir. ¿Qué? El problema es la estufa también. Bueno, lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo soy creyente, cristiano, católico, practicante. Entonces, yo veo que esto es así. Yo le tengo cierto aprecio a los sacramentos de la Iglesia Católica y le tengo aprecio al sacramento del matrimonio. Es decir, bueno, ¿y qué se podría hacer para recuperar la familia cristiana? Algunas cuantas cosas. Por ejemplo, volver a la disciplina sacramental. De entrada, volver a una disciplina sacramental anterior a Trento. Uno. Por ejemplo, volver a una disciplina sacramental preconstantiniana, que es como la del bautismo. ¿Qué es lo que se ha hecho con el bautismo? ¿Qué es? No se bautiza una persona que no lleve no sé cuántos años asegurando, viéndose que efectivamente tiene fe. Bueno, pues toda la institución del catecumenado que pertenecía al cristianismo, pues todo eso se ha vuelto a incorporar a la disciplina del bautismo en lo que se refiere a. ¿Se puede hacer eso con el sacramento del matrimonio? Claro que se puede. La institución de los esponsales. Bueno, para que un matrimonio se
digamos, sea válido o ilícito como sacramento, hace falta que haya 10 años de esponsales. Bueno, muy bien. Si en 10 años de esponsales convive y ve, entonces de los hechos demuestran que efectivamente es verdad que se quieren y es que son hijos y tal, pues si se quieren contraer matrimonio, pues ya está. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con el sexo que tiene antes? Pues que lo disfrute. Ya está, vamos, ¿no? O sea, ¿qué más, no? Que no hay ninguna necesidad de controlarlo. ¿Por qué? Porque la sociedad ya está harta, lo ha controlado durante 5 siglos y ha sido, resolvió los problemas que tuvo que resolver, pero ahora ya no resuelve problemas, sino que los crea, ¿no? Pues ya está, ¿no? Un poco. Y entonces, ¿y eso puede ser así una solución eterna para siempre? No, pero sí para resolver los problemas de ahora, que es lo que en cada momento hay que hacer, resolver los problemas que tenemos ahora. Entonces, esto de alguna manera es una forma de ejemplificar hasta qué punto la economía, la propiedad, el derecho, la política, la religión y la filosofía tiene que ver a la hora de, y la ciencia tiene que ver a la hora de entender y comprender los fenómenos. Pues ya está. Así yo le dedico esto a Ricardo y al programa de estudios humanísticos. Y ahora ya podéis preguntar lo que queráis. Miren, a mí me llama mucho la atención la manera de ir siguiendo un es. Y como si pudiera ver una comparación acá, ¿no? Acá en México, de un tiempo para acá, por mucho tiempo, cada vez tenemos más violaciones, cada vez tenemos más narcotráfico, cada vez tenemos más violencia, cada vez nos vemos más mal. Entonces, bueno, pues si así es, pues tranquilo, ¿no? ¿Para qué lo buscamos? Eso, ¿qué tiene que ver con lo que yo he dicho? Mucho. Yo no creo que nada, y ahora, pero para eso quiero que se explique. Sí. Yo me explico que si esto es así, porque ha sido así y sigue siendo así, bueno, pues, tranquilos, ¿no? Así es. ¿Qué te preocupas? ¿Para qué es un sistema judicial? ¿Para qué es un sistema de seguridad? ¿Para qué quieres ser tranquilo, no? Cuando te toque, te maten, bueno, está bien. Cuando tú puedes hacer algo, lo haces. Bueno, ya veo que no hay manera, pero insisto que no tiene nada que ver y voy a decir por qué no tiene nada que ver eso con lo que yo he dicho. Vamos a ver. Yo he estado contando una historia en la que en Europa y en América, desde 1530, bueno, no desde antes, pero desde 1530, que hay el Concilio de Trento, no ha dejado de haber decretos de la Iglesia, manuales de confesores, legislaciones civiles, constituciones de los países, legislación civil sobre el matrimonio, separación de Iglesia y Estado, intento de solución de problemas, digamos, y ver los problemas que se han planteado y se vuelve otra vez a plantear. Y ahora todo lo que yo he ido contando los desajustes de un orden social y cómo se ha vuelto a reajustar ese orden social. Y hasta ahora, hasta el final, cuando he dicho también que hay un problema, he vuelto a señalar dónde hay posibles maneras de que se produzca un reajuste del sacramento, del matrimonio como sacramento y como sacramento de la Iglesia. Y ya veremos. Lo que dice o pasa en México o pasaba en Colombia, eso, digamos, no es una historia que alguien o que tú puedas contar diciendo ahora ha pasado esto. Lo que yo estoy contando no es malo, es bueno. Y todo lo que yo estoy contando es una historia de problemas y soluciones, problemas y soluciones, problemas y soluciones. Faltaría por ver si, digamos, el desarrollo de la política en México y del narco y tal, como alguien la cuenta, es un desarrollo de problemas y soluciones o solo de problemas. Porque si es solo de problemas y soluciones, no se parece a lo que yo he contado. No, yo digo que esto ha sido una historia de violencia siempre. Ah, bueno. Antes de los prehispánicos había violencia. Ya. Se hicieron algunas alianzas para llevar la violencia. Sí. Llegan los prehispánicos, también hacen violencia. Sí. Hay que estar ajustándose
Bartolomé Las Casas va y discute con qué hay que buscar, se buscan soluciones, seguimos en la violencia, viene nuevamente otro tipo de violencia. Mi paso es este: si lo que es así, así debe ser, pues tranquilo, ¿no? Pero si lo que es así debe cambiar, ahí vamos buscando otra solución, que ahí un poquito yo me diría, ¿no? Vamos a ver, es que no. Lo que es así ha sido cambiado continuamente. Y hay dos factores de cambio. Uno. Sí, pero espérate que termino. O sea, lo que yo nunca he dicho esto es así, tú deja, y lo que pasa, pasa, y ya está, y déjalo así. Eso no es lo que yo he contado. No, yo he dicho que hay dos factores siempre de cambio. Uno es el crecimiento demográfico. ¿Y qué pasa cuando? Y dos, es las decisiones que se toman cuando somos muchos más y hay nuevos problemas. Y eso es continuamente dos factores de cambio. No sé cuáles han sido los factores de cambio, o si no los ha habido, en la historia de la violencia tal y como tú la percibes, ¿no? Pero tendrá una historia, habrá unos factores de tipo natural y otros factores de tipo político, que no conozco bien cuáles son y habría que un poco verlos, ¿no? Entonces, vamos a ver, si quieres podemos hablar de eso, pero no tiene que ver con lo que yo estoy contando. No hay relación. Y si quiere hablamos de eso, pero prefiero no hablar de eso, porque este no es el tema de la sesión y aquí hay gente que está interesada en el tema de la sesión. Sí, por último nada más, es una analogía y la analogía siempre tiene parte, vale. Parte diferente. Vale, muy bien. No es el mismo tema, pero... Ah. Vale, muy bien. Ella, ¿no? Sí, la doctora Eva Ríos. Bueno, primero, muchas felicidades. Estuvo maravillosa su charla. Ah, muchas gracias. Muy interesante, realmente. Yo le quería preguntar. Bueno, por supuesto, toda la vida, de acuerdo a su exposición, había el gobierno, las instituciones tuvieron todo una estrategia para hacer valer este concepto de matrimonio, ¿no? Esta forma de entender el matrimonio. Pero bueno, en la práctica predominaba una gran cantidad de hijos bastardos. O sea, bueno, como usted lo refirió, en España, ¿no? Ilegítimos, sí, bueno. Ilegítimos. Sí. En particular en Nueva España, era una realidad muy fuerte. O sea, realmente matrimonios legítimos al interior con estas reglas, pues eran casi la excepción. Dentro de un mar... En toda la América Latina, ¿sí? Más del 70%. Exacto. Entonces, yo no lo sé, yo lo ignoro para el caso europeo. No sé si esta era la realidad en la Europa. Ahora sí, ahora ya sí. Pero en aquel entonces, vamos a decir, siglo XVII, siglo XVIII, sí, siglo XIX, creo que lo podemos prolongar todavía. En el caso mexicano es claro, hay evidencia para decir que predominaban los hijos naturales, fuera del matrimonio, fuera de la... ¿Qué pasaba? O sea, ¿cómo se puede entender esto? Porque era evidente que la institución no funcionaba. Bueno, había un ideal y esto era la solución idealizada, pero en la práctica esto era una cosa así. Entonces, ¿qué pasaba? Que el 70% de la población no tenía un... ¿Cómo la ordenabas? ¿Cómo la concebías cuando era inclusive predominante en términos demográficos? No sé qué debate se planteaban o cómo se enfrentaba esta realidad, por lo menos... En las Américas. No lo sé bien porque no lo he estudiado en las Américas, pero digamos esa cantidad de digamos de esa diferencia tan abismal entre los hijos legítimos y los ilegítimos en América Latina tiene que ver con la no solo, es uno de los factores que tiene que ver con la mala distribución de la riqueza en América Latina también. Aunque en algunas partes no existía el mayorazgo, por ejemplo. No lo sé. Sé que aquí en la Nueva España no existía. La cuestión de heredar al hijo primero del matrimonio existía de jure, pero de facto no se llevaba. Por ejemplo, acá en el norte, en estos territorios de acá, el mayorazgo nunca se llevó a cabo. Entonces hay pueblos donde la transmisión de los bienes fue con todos los hijos, legítimos e ilegítimos, porque además aquí nadie quería vivir. Entonces, bueno, los que vivían había que darles, ¿no? Todo se les dotaba y demás. Digo, pero este es un microcosmos, un pequeño mundo aquí, esta región del noreste. Pero no sé qué se podía hacer en términos desde la política imperial, desde la corte, desde los centros de autoridad y de poder, no sé qué se debatía en torno a esta sociedad. Entonces,
Ajá, por ejemplo, siglo en la época imperial. Bueno, no tengo suficientes conocimientos de historia para contestarte con seguridad a ti, pero te voy a decir lo que yo pienso en base a lo que yo sé, que es limitado y que igual alguno de los presentes sabe o conoce más de esto y que luego se puede ampliar. Vamos a ver, mira, en España el mayorazgo ha durado hasta el siglo XX. Sí. Lo que significa que probablemente los españoles creían que lo que era real en España no era un ideal excesivamente alto y grandioso porque para ellos era real. ¿Entiendes? Eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que toda la edad moderna se caracteriza por una creciente creencia supersticiosa en el derecho. Vamos a ver, hay una creencia supersticiosa en el derecho que se da, esto se lo dedico a Jessica, entre los políticos noveles, que no tienen experiencia, que es la creencia supersticiosa en el derecho, que es creer que tú te haces con el poder, acuerdas un decreto, lo publica y por el hecho de publicarlo se cumple. Claro. Eso es una creencia supersticiosa en el derecho, porque el que tenga una mínima experiencia de poder, aunque sea tan modesta como la de ser director de un departamento de una facultad, sabe que de los acuerdos que se tomen en una reunión puede seguirse cualquier cosa, incluido que se cumplan los acuerdos. ¿No es verdad? Entonces, ¿cuánto la creencia supersticiosa de los modernos en el derecho y de los españoles? Yo creo que es uno de los factores que tiene que ver con eso, ¿sabes? Ya luego, no lo sé, después de la época colonial, eso tiene que ver con la competencia política. O sea, que la gente que tiene el poder sepa cuándo, digamos, lo que da de sí una herramienta como el derecho. Yo creo que se va a decir sin que la rompas, ¿no? También, ¿sabes? Perdón. Perdón, yo creo que ese es el proceso, es una construcción histórica, ¿no? Inclusive que la ley se imponga. ¿No? Sí, pero no le puedes pedir a la ley más de lo que la ley puede dar porque la inutiliza, la rompe, la corrompe y se corrompe el derecho, ¿no? O sea, el derecho también necesita ser cuidado, ¿no? Y la ciencia también se corrompe, ¿no? Cuando crees demasiado en ella, ¿no? Como se puede creer demasiado en el derecho, como es el caso, se puede creer demasiado en la ciencia, ¿no? O no sé. La verdad es que no se puede creer demasiado en nada. Yo creo que eso es. Claro, claro. Sí, no sé. Tú. Son dos preguntas completamente diferentes, una de orden histórico-filosófico y la otra práctica. La pregunta filosófica, si nos podría abundar un poquito más en cómo se articularon el neoplatonismo y las corrientes gnósticas para esta concepción de la sexualidad y en general de los placeres sensibles como negativos, como el mal. Quisiera que abundara un poquito. Y la práctica sería en esta propuesta de reordenamiento de la disciplina sacramental, ¿no? para un regreso a un cristianismo, ¿sería viable incluso la posibilidad de un matrimonio entre personas del mismo sexo aceptado por la Iglesia Católica desde esta perspectiva de previa Trento, digamos? Vale. Esto vamos a ver. En primer lugar, ¿cómo genera el proceso de desarrollo del neoplatonismo, de la conexión del neoplatonismo con el maniqueísmo y con la gnosis? Vamos a ver. Tiene que ver con el proceso de diversificación, creo yo, de las funciones de la mujer en el tránsito del paleolítico al neolítico. Vamos a ver, en el paleolítico, esto ya se lo conté a Ida en una entrevista que me grabó para que la pudieran oír todos también aquí.
Esto, en el Paleolítico, una época nueva, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se puede dividir? Vamos a ver, en el Paleolítico el bien raíz es la mujer. En el Neolítico el bien raíz es la tierra y en el postneolítico el bien raíz es el dinero. Se entiende por bien raíz el bien que es fundamento de los demás bienes y del cual salen los demás bienes. ¿Vale? ¿Por qué en el Paleolítico el bien raíz es la mujer? Porque en el Paleolítico los seres humanos viven en grupos de aproximadamente 50 personas con una vida media de unos 20 años y que se viven de la caza y de la recolección. Y con grupos humanos tan pequeños, con una mortalidad infantil altísima, hacía falta que nacieran 3 niñas por mujer fértil para que el grupo sobreviviera. Por lo cual, el bien raíz absoluto es la mujer porque el bien supremo es la vida. Y entonces, por eso la mujer se roba, se secuestra, se esculpe, se adora, se venera. Y todas las estatuillas de la mujer que disponemos del Paleolítico son mujeres en las que están demasiado acentuados todos los genitales femeninos y todos los rasgos que tienen que ver con la reproducción femenina. Los pechos, las caderas, el vientre, todo, todo, ¿no? Que son las Venus paleolíticas. Bueno, en el Paleolítico la mujer se considera y se valora solo y fundamentalmente desde el punto de vista de la función reproductora. Cuando llega el Neolítico, el bien raíz deja de ser la mujer y empieza a ser la tierra. Y en ese momento empieza a haber mucha producción de alimento, y se produce más, y sobre todo las sociedades crecen mucho y la expectativa de media crece un poquito más. Entonces se diversifica y se especializa la función de la mujer. Y hay, bueno, sí, mujeres que se especializan en ser, hay mujeres que se especializan, como os lo diría yo, en ser guapas. ¿Por qué? Vamos a ver. Se especializan en ser guapas porque la mujer puede empezar a ser considerada no desde el punto de vista de su rendimiento reproductivo, sino desde un punto de vista desinteresado, que es el punto de vista estético y el punto de vista científico. Y ahora, ¿cómo empiezo yo a concebir a la mujer? Como en sí misma. ¿Y qué quiere decir en sí misma? Desinteresadamente. Quiere decir que no me interesa desde el punto de vista reproductivo, pero sí desde el punto de vista erótico y estético. Y entonces es cuando empiezan a aparecer en los panteones neolíticos las diosas de la belleza y del amor. O sea, Inanna, Astarte, Afrodita, Venus, que digamos, antes de esa época no las hay. Y digamos, no hay, no se espera encontrar reproducciones de la belleza de la mujer en las Venus paleolíticas. Ni siquiera diferenciación individual de las mujeres en las Venus paleolíticas. No importan las caras. Lo que importa son los atributos sexuales. Y no. ¿Por qué? Porque lo que importa es la reproducción. Bueno, con el paso del Neolítico empieza a interesar ya la diferencia individual y el punto de vista desinteresado. Y entonces empieza a aparecer la belleza. La belleza de la mujer es fundamentalmente la belleza ideal. Vamos a ver, os voy a hacer una pregunta que yo os pregunté. ¿Cómo es realmente el cuerpo de la mujer? ¿Cómo la representan las Venus paleolíticas? ¿Cómo la representan las Venus neolíticas? ¿Cómo las representa, bueno, los pintores del Renacimiento italiano? ¿Cómo las representa Modigliani? ¿Cómo las representa Rodin?
como las representa Velázquez, ¿cómo es realmente el cuerpo de la mujer? Es hermoso el cuerpo de la mujer. Porque, en cualquier caso, lo que sí es el cuerpo de la mujer es rentable productivamente, reproduce. Pero ahora la cuestión ¿es hermoso el cuerpo de la mujer? Tanto como el del hombre. Igual, es hermoso el cuerpo. Pero lo que pasa es que disponemos de muy pocas reproducciones de cuerpos de hombre en el paleolítico, como divinidades, ¿no? Lo que disponemos es de la representación de los órganos sexuales, el falo y la vulva, que son los primeros iconos sagrados del paleolítico porque representan el poder de la vida. Y entonces esos son la representación de Dios Padre Omnipotente o del Dios Omnipotente. La omnipotencia, la capacidad de generar vida, se representa con el falo y la vulva. Y así aparecen luego los monumentos megalíticos y todo eso, ¿no? Pero, y ahí todavía no aparecen los rasgos individuales, ¿no? Pero vamos a ver, el cuerpo de la mujer es una creación ideal, una creación modelo, que elabora, entre los sumerios, los egipcios, y los griegos hasta Fidias, entonces, y Praxiteles, sobre todo, ahí se crea algo parecido a una especie de. Y cuando Praxiteles, Fidias y Praxiteles crean la Venus de Milo o la Venus Capitolina, o tal, entonces cada vez más las etairas, las geisas, las esposas, las concubinas, querrían ser así. Y luego, más tarde, un tal Diego de Silva Velázquez crea la Venus del Espejo, que es el canon del 90-60-90. Que probablemente representa a Claudia Schiffer bastante bien, pero digamos que eso primero es un canon ideal, o sea, Praxiteles y Fidias han trabajado calculando mucho cuántas y cuáles son las proporciones, si tienen que ser 7 cabezas o si tienen que ser 6 cabezas, cuánto tiene que ser la cintura, la cara y cálculos y más cálculos con el número fi, fundamentalmente, que es el que se utiliza para construir las pirámides de Sumeria y las pirámides de Egipto, y aunque no se conozca bien cuál es el origen, ellos el número fi, hasta que los griegos descubren cómo funciona, y el número fi es lo que se toma como criterio para crear el cuerpo de la mujer, el mismo número fi que sirve para hacer las pirámides. Y bueno, y entonces, ¿de qué depende del cuerpo de la mujer? De los cálculos de geometría. Y entonces dice, bueno, qué maravilla es eso. Eso es belleza. Y entonces, ¿la belleza qué es? La belleza es lo ideal. Y eso es la ciencia, la episteme. ¿Qué diferencia hay entre la actitud estética y la actitud epistémica? Ninguna, es la misma, es desinterés. Y además es lo mismo, el arte surge de la ciencia y la ciencia surge del arte. En aquellos tiempos. Ahora no, ¿vale? Pero en aquellos tiempos sí. Bueno, y entonces empieza a ir Praxiteles, empieza a crear una figura masculina cada vez más parecida a la femenina. El Apolo sauróctono, efectivamente. Y los griegos empiezan a valorar, porque son un patriarcado, empiezan a valorar también, o más, el cuerpo del efebo, pero la homosexualidad griega, digamos, cuando se fija en el efebo, el efebo es bastante feminoide, el efebo no es Alcibiades, es un el amante de Adriano, es gente bastante feminoide, ¿no? Entonces, vamos a ver, la belleza y surge de la geometría, surge del ideal, y eso es, esos cuerpos representan la belleza de las almas. ¿Vale? Bien. Ahora, Platón ha estudiado y sabe y cuenta en la República
que y Aristóteles en la Ética a Nicómaco, que hay una cosa que aparta a los hombres del cultivo de la geometría y del gusto por la geometría y el gusto por la ciencia, que es la desmesura, la afición desmesurada a los placeres de Afrodita. Bueno, Aristóteles en concreto dice, verás, es que Platón también lo había creído, pero Aristóteles dice, cuando el sexo es malo, dice, cuando es un vicio. ¿Y cuándo es un vicio? Aristóteles tiene una ética del término medio, ¿eh? O de la virtud, no una ética normativa, ¿eh? La ética normativa es un invento kantiano, más bien, ¿eh? Aristóteles tiene una ética del término medio, que es, ¿cuándo el sexo es malo? Dice, cuando es en exceso, ¿Por qué es malo cuando es en exceso? Dice, porque usted era el principio intelectual. Bueno, ahí hay un plan. Freud sigue luego por ahí y desarrolla muchas cosas, ¿eh? Pero, por ejemplo, la verdad es que la geometría la desarrollan los sacerdotes egipcios y tal, pero el sacerdocio egipcio ni el mesopotámico era celibatario. O sea que no. Simplemente tienen. Esta gente tiene una vida sexual normal, ¿vale? Los egipcios y los sacerdotes y tal, toda esa gente, ¿eh? Entonces, Platón es el que en la República ya, y con algunas corrientes mistéricas, de religiones mistéricas, probablemente órficas o herméticas, no dionisíacas, están cultivando el alma para que el alma se refiera cada vez más a la belleza, cada vez más a lo ideal, porque así el alma se acostumbra cada vez a vivir más en su elemento, que es el espíritu y que es lo ideal, y ya desde pronto ha vuelto al orden de la inmortalidad, que es el orden de las ideas. Entonces, vamos a ver, la mujer en su belleza te lleva al orden de las ideas, porque la belleza lleva al orden de las ideas, y el hombre en su belleza, el efebo, también te lleva al orden de las ideas. ¿Eso quiere decir que queda cancelada toda actividad sexual? No, no queda cancelada. Platón cuenta, en los diálogos de Platón hay relación sexual con los efebos y con las mujeres y después del banquete o después y tal, pero o no la hay, pero bueno, digamos, no es una cosa, no es lo básico del rito, como sí que lo son los ritos dionisíacos, ¿no? En los que la actividad sexual y erótica es un poco como en el Islam, la forma del éxtasis hacia lo divino. O sea, es el tipo de camino en el que se busca también la materia como vía, y lo sensible y lo particular como vía de llegar a lo divino, ¿sabes? Pero Platón no sigue esa vía, y por supuesto tampoco la vía dionisíaca, sino la vía de algunas religiones mistéricas, ¿eh? Probablemente pitagórica, ¿sabes? También. Y entonces Platón ha comprobado, y luego Aristóteles también, que si el sexo se ejerce en demasía, se obtura el principio intelectual. Y plantea una alternativa que es un tanto falsa, pero que Platón plantea en disyuntiva falsa, entre o sexo o geometría, o sexo o ciencia, o sexo o sabiduría. Eso, en cierto modo, luego lo plantea también San Agustín, que es por lo que introduce el celibato en el sacerdocio de la Iglesia romana, que no se introduce en el oriental. El sacerdocio del cristianismo oriental, que he dicho antes, que cae fuera del mundo grecorromano, no es celibatario, como el sacerdocio del cristianismo occidental, ¿vale? Bueno, entonces había el maniqueísmo y el gnosticismo. Es un desarrollo neoplatónico de esas ideas platónicas. Cuando el cristianismo irrumpe en el mundo grecorromano y se encuentra con diversas corrientes y las va asimilando, al final la que se impone es el neoplatonismo de este tipo.
¿Hay alguien que haya hecho una historia de esto así, particularmente ejemplar de qué? Maquiavelo. Maquiavelo dice que el cristianismo es la perversión del Imperio Romano y de Roma. Por inclinarse demasiado... Bueno, el cristianismo que conoce Maquiavelo, que es el cristianismo romano, claro, ¿no? Maquiavelo dice que el cristianismo es la virtud de los esclavos, de los humildes, de los sumisos, de los que tal, 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 y que eso es lo que acabó con la virtud romana, ¿eh? La fuerza y todo eso. Digamos que la historia del cristianismo oriental es mejor, no se entiende bien si no se estudia, creo yo, en comparación con otros cristianos, con el cristianismo oriental, ¿eh? Porque si no, uno saca la idea, una idea pobre del cristianismo, creo yo. O cree que eso es una cosa cristiana, cuando... No, cuando el cristianismo llega ya hay siglos de esa tradición en lucha con otras tradiciones, ¿no? El cristianismo occidental cae ahí y se va por ese derrotero. Los movimientos culturales son, digamos, como muy complejos. Hay muchas mezclas de muchas cosas. Y en los sitios también, ¿sabes? Bueno, los antropólogos nunca hacen afirmaciones tajantes de tal, porque puede ocurrir que en otro lado las cosas sean de otra manera, ¿no? Y entonces funciona así, ¿no? Bueno, entonces probablemente esa es la razón por la que luego el cristianismo en Occidente y otra serie de razones políticas o militares o lo que sea, desemboca en una concepción peyorativa del sexo. Y la segunda pregunta, que ahora no me acuerdo cuál era. Sobre los sacramentos y la posibilidad de un matrimonio homosexual. Ah, vamos a ver. Yo no tengo ni idea de lo que hará la autoridad competente de la Iglesia en eso. Así como yo tengo la convicción de que más bien pronto que tarde las autoridades de la Iglesia admitirán el sacerdocio femenino, sobre la posibilidad de un matrimonio homosexual, no lo sé, no soy capaz de pronunciarme. Si la Iglesia llegará a admitir un matrimonio homosexual, ¿por qué creo que admitirá un sacerdocio femenino? Porque a mí me parece que las razones teológicas que hay para admitirlo son demasiado gordas. Y, digamos, el rechazo, yo hice un trabajo sobre eso, y que rechaza, o sea, hay un título de un artículo de una feminista norteamericana que yo le di muchas vueltas sin que me convenció, ¿no? Al principio, teológico de, en latín, es quod nones assumptus nones sanatus. Lo que no ha sido redimido por Jesucristo no ha sido salvado. Lo que no está asumido no está sanado. Y si está asumido, está sanado, está redimido. O sea, la redención tiene que ser igual de eficaz para la mujer que para el hombre. Y si tiene que ser igual para la mujer que para el hombre, la mujer tiene que poder representar a Jesús igual que el hombre. O si no, es que la mujer no está redimida. Pero claro, es tan ridículo poder pensar que el hombre está redimido y la mujer no, ¿no? Que eso, bueno, ¿y cómo está redimida la mujer? Pues por el mismo procedimiento que el hombre. A no ser que Jesús tuviera pareja, que fuera María Magdalena, que eso tuviera que ver con la redención de la mujer y tal, pero yo eso no lo he estudiado, no me he metido. Sé que hay mucha gente dándole vuelta a eso, pero no sé, la verdad, eso como... No lo he pensado teológicamente tampoco, ¿no? Pero no me hace falta, ¿no? Para... pero... En cambio, el otro... No sé, el matrimonio, la concepción cristiana del sacramento del matrimonio tiene tanto que ver con la procreación. Verás, me parece que es el... No tengo aquí el libro de donde tengo publicado todo esto que os estoy contando, que es la historia de los sentimientos, que es la segunda parte de la historia cultural del humanismo, que es un libro que yo publiqué, así que... Hay un canon en el Código de Derecho Canónico, que no me acuerdo cuál es,
podría ser 1520, no sé, no me acuerdo qué canon, en que Juan Pablo II, el papa anterior a dos anteriores al actual, establece que el matrimonio puede ser nulo si no hay suficientes cualidades, si no hay los requisitos psíquicos necesarios para capacitar a ambas personas para la convivencia. No en general, sino con esa persona. ¿Entendéis? Eso es, digamos, una posibilidad de nulidad del matrimonio, ad casum, que decir, bueno, este hombre antes le decía, eso sí que tiene que ver con el personalismo en singular, ¿no? Que decía, bueno, este hombre no se puede casar con nadie porque es impotente. Bueno, vale. Pero lo que dice, no, este hombre no se puede casar con esta mujer porque son incompatibles. ¿Con otro se puede casar? Sí, pero este matrimonio es nulo. Entonces, hay una cosa que yo comentaba el otro día con Aida, que me parece que era con Aida, y que yo le daba vuelta, ¿no? Y dice, bueno, Juan Pablo II dice que él es un tío con una mentalidad ya muy moderna, muy de su tiempo, bastante de su tiempo, bastante abierta, ¿eh? Aunque las instituciones siempre van con bastante retraso sobre lo que es la, digamos, la vida espiritual de su momento, ¿no? Van, tardan un poco en... Pero decía que el fin fundamental de... Ojo, yo creo que tiene razón, pero me desconcierta mucho, ¿no? A ver si... ¿Cuál es la función? ¿Cuál creéis que es la función fundamental del sexo? ¿Cuál creéis vosotros, cada uno de vosotros, que para qué sirve el sexo? No hace falta que me respondáis a mí, pero por un momento pensadlo cada uno para dentro de vosotros mismos y respondeos a vosotros mismos. ¿Para qué sirve el sexo? ¿Cuál es, creéis que es la función fundamental y principal del sexo? Juan Pablo II dice, lo que me dejó a mí, dice, la comunicación. ¿Se os había ocurrido alguno? Yo me acuerdo ver, creo que fue en algún libro de psicología, la verdad que no lo recuerdo, que uno de los cambios importantes en el orden civilizatorio fue justamente el beso, la función del beso, el verse cara a cara, que se suponía que en el hombre prehistórico, podríamos decir, sexo no se veía cara a cara, ¿sí? Y que una de las funciones justamente del beso era, y el gran salto, el gran cambio civilizatorio, es que las parejas en el momento del acto era verse cara a cara y juntar los labios. Digo, a lo mejor, no sé, pero es un elemento fundamental porque me hace pensar en el beso, ¿no? ¿Por qué la gente se besa en los labios cuando se dice que se ama o cuando se atrae sexualmente? Bueno, por ahí yo me acuerdo, no puedo decirle el dato porque lo leí hace tiempo, pero inclusive consideran que el hacer el amor de cara, de frente a frente, como le llaman la posición de misionero o algo así, fue un acto civilizatorio que no siempre se hizo así o se llevaba a cabo así. Vamos a ver. Es comunicación y es afecto, es reconocimiento del otro. Entonces me hizo pensar, yo no sabía que el Papa Juan Pablo había dicho eso, pero yo lo había escuchado, no sé, en un artículo de antropología o algo así, ya lo leí hace mucho tiempo, la verdad que no lo puedo recordar, pero me hizo pensar eso, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto, el beso, probablemente... hay unos estudios de Ireneus Eibelsfeld, que es uno de los etólogos pues más importante de los años 80 y 90,
en que hay una, estudia una filogénesis del beso. Y él cree que el beso deriva de la alimentación boca a boca que se produce entre todas las aves y entre algunos otros tipos de animales. Y que, digamos, yo creo que tiene un sentido profundamente vital, espiritual y material a la vez, que es una expresión simbólica de lo que es dar de comer con la boca, que es dar de vivir con la boca. Porque los hombres y los dioses viven de amor. Pero los hombres también viven de comida. Y los dioses también, porque la comida de los dioses es el amor. Entonces, ahora quiero añadir aquí una cosa muy, muy importante. Vamos a ver. Es muy importante que, por supuesto, o sea, yo, es posible que digamos que la relación sexual, la posición de la relación sexual ventral-ventral, que se considera que es muy característica de los humanos, probablemente aparece en, al aparecer el Homo sapiens, aunque es posible también que efectivamente sea una cuestión aprendida. O si es una cuestión aprendida o una cuestión imitada, puede ser una cuestión aprendida o imitada del Neandertal o del único animal conocido del que hay informes, digamos, de que la unión sexual se realiza siempre en posición ventral-ventral, que es el chimpancé, y no el hombre. Digamos que el hombre alterna la posición ventral-dorsal con la posición ventral-ventral, pero el chimpancé no. ¿Vale? Bueno, entonces, es muy importante que, desde mi punto de vista particular, pero no solo mío, sino que me parece que es muy importante, que se considere el sexo como una manera de comunicación y de darse amor, y de darse amor con la boca, dar de vivir con la boca, ¿no? El beso y el sexo. Porque es una forma de personalización, de humanización del sexo, de personalización del sexo y de divinización del sexo. ¿Vale? Bueno, pues a la vez, a mí me parece que es igual de importante que se considere como una forma de humanización del sexo y de divinización del sexo, la práctica más salvaje y material del sexo. De lo cual, la mayoría de las personas tienen experiencia del gozo que se experimenta en eso. Y ahí también la dimensión de humanidad y de divinidad está igual de presente. Porque si no, caemos otra vez en el maniqueísmo y en la gnosis.